tipos de peo. El peo común. Es el peo que viene bien en cualquier ocasión. No tiene tanto olor, por lo que no se tira con tanta furia. Es el típico peo que te tiras cuando vas caminando por la calle. Quieres que salga despacio, pero te traiciona. ¿Lo recuerdas? El peo de salón. Estás en la mitad de la fiesta y te da mucha paja ir al baño. Entonces, ¿qué mejor que irse a un rincón del salón, hacerse el leso, mirar para otro lado, levantar levemente la patita, procurar que no se te vaya la mano con el ruido y bienvenido el peo de salón? Escúchalo. El peo de oficina. Es el que se intenta disimular con una tos, pero lo que no se puede disimular es el olor. ¿Te acuerdas? Peo con regalito inesperado. Qué mal momento. Es el típico peo jugoso. Para los amigos, el caldúo. Ese que cuando estás en la calle te complica el día y tienes que ir corriendo al primer baño que se te cruce para limpiarte. Uno de los peores. ¿Lo has sentido? Peo mañanero. ¿Qué mejor forma que empezar la mañana con un buen peito? Ni hablar de levantar la sábana y olerlo uno solo. Es también conocido como el peo egoísta, porque a nadie le gusta compartirlo. ¡Vívelo! Peo que se aplasta con la silla. Es el típico que te tiras en la secundaria o cuando estás jugando a las cartas con amigos. Te deja una burbuja alrededor del culo. Cuando te levantas de la silla, ¡mamma mía! Peo que te hace doler el potito. Es uno de los más odiados por la gente. Cuando te lo tiras parece como si te arrancaran todos los pelos del orto. Algunos estudiosos del tema lo llaman rajazo. Tú escúchalo y ponle el nombre que quieras. Me despido esperando que estos fenómenos paranormales sean un aporte para nuestro país. Adiós, peones.